Como novedad en este decreto ley se contempla la posibilidad de que administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro puedan requerir de los servicios públicos de empleo personas que están siendo beneficiadas de una prestación por desempleo para que hagan trabajos de colaboración social en la reconstrucción y en la limpieza de estas zonas. Este Gobierno va a estudiar medidas que permitan rebajar el precio del coste de los carburantes y que permitan que los márgenes se vayan ajustando a lo que es la media de la eurozona. Y estamos pensando, no son medidas todavía decididas, se van a estudiar y también se van a hablar indudablemente con el sector. Son decisiones que no se pueden tomar a bote pronto ni de la noche a la mañana. Tienen implicaciones importantes para nuestro país y para nuestro futuro. Y desde luego este Gobierno lo analizará con rigor, con detalle y sopesando todos y cada uno de los elementos. La semana próxima habrá un Eurogrupo, un Ecofin, se seguirá hablando y se seguirá analizando. Y creo que hay que respetar esos procedimientos que además nos darán un conocimiento certero de lo que estamos hablando. Creo que es momento de prudencia y la prudencia es lo mejor para los intereses generales del país. Creo que cuando uno tiene que tomar decisiones que eh, afectan a los próximos años y al futuro de 45 millones de españoles, tiene que tener todos los elementos de juicio sobre la mesa y eso es de lo que se está tratando de rodear este Gobierno. Yo en este tema pediría que tengamos todos rigor ante informaciones que desde luego no están tomadas ni están encima de la mesa. El Ministerio de Sanidad lo que está trabajando es con una comisión de expertos y conjuntamente con todas las comunidades autónomas para delimitar de la manera mejor posible la cartera de servicios que sea lo más completa y que sobre todo que determine de verdad cuáles son las necesidades más importantes de nuestro sistema sanitario. Pero yo, desde luego, pediría, porque estamos hablando de la salud, que no se genere ningún tipo de alarma.